auricular, que estoy con otra parte de la serie Let's Play de Scribblenauts Unlimited. Y lo primero que quiero decir, gracias, 13 Fenix, por comentar, por ser la única persona que comente estos vídeos. En serio, lo agradezco mucho. Y aparte porque, por ser la única que me aconseja, ¿vale? Sobre cosas que puedo usar para resolver los problemas que me surgen, como con el pirómano este, que tanto tú como la guía que estoy mirando ha dicho un psicólogo, porque la piromanía es una enfermedad mental. Y claro, yo suelo tender a no usar personas porque no me gusta. A ver, a ver. Apaga la cerilla. Ok. Toma. Vale. Pero me sigue. ¡Ey! Me sigue faltando. ¿Qué más quieres? Ayúdame para reconstruir el edificio. Ah, vale. O sea, ¿y el que yo le he prendido a fuego qué tenía que ver? ¿Perdón? ¿Qué te doy? Reconstruir el edificio. Una grúa. ¿Elevadora? No creo que sea esto lo que busco. No se me ocurre qué darle. A ver, una sierra, a ver. ¿Lugar? Voy a darle un pez sierra, a ver qué pa... ¿Perdón? ¿Esto es un pez sierra? Me da que no. Herramienta, please. Vale, toma. Reconstruido. ¿Qué acaba de hacer? Una iglesia. Bien, por fin puedo irme de aquí, supongo. Y desbloquear más niveles. Así que vamos. Lili. Traigo más de esta raíz. Aunque va a seguir empeorando. ¿Eh? ¿Qué pasa, esto? ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Leñe! ¿Pero que sigue empeorando? ¿Qué cojonas? ¡Wow! ¡Qué de zonas nuevas! Y yo sigo al principio. Doy pena. Vamos a la capital. No tengo mi jetpack. Cojones. Dame mi jetpack, por favor. Que así voy más rápido a todos lados. Y caminando, incluso. A ver, ¿qué me queda por ir? ¿Aquí he entrado? No lo sé. Ah, coño, esto es de los... Esto es lo de los bomberos. Pues me queda solo ir aquí. La línea subterránea. Vamos. Vale. Uf, qué larga, ¿no? Ok. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué hambre tengo? La máquina está vacía. Vamos a matar el hambre. Oye. ¿Te vale esto? ¡Hostia! Hora del almuerzo. Puedes jugar con Jorge. No, Jorge. ¿Qué cojones? ¿Es otro hermano este, tú? Podría ganarme la vida si aprendiera a hacer algo. Oh, espera. ¿Cómo es esto? Una radio, estéreo, sonido, material. ¿Radio es un material? Ah, sí. ¿What? Si el radio es un gas noble, ¿qué dices? Sonido. Estéreo. ¿Ah? Aprendí a hacer algo. Mendigo. ¿Una guitarra? Hay gente que se gana la vida haciendo eso, ¿no? ¿Qué acaba de pasar?
¡Ha desaparecido! Ok, no importa. Tú sigue para adelante. Será mejor que limpie esos charcos. Hombre. Pues usa... una fregona. ¡Ea! Ok, ha cubierto los charcos con conos. Vale, lo que tú digas. Rock callejero. Ayuda al músico callejero a iniciar su carrera de rockero. Vale. Pues allá voy. ¿Quieres ser estrella de rock? Primero necesita un mejor instrumento para ello. ¡Hombre! Una batería... no, instrumento, venga. ¡Wow! Este instrumento es genial, pero mi banda sonaría mejor con unos integrantes más. Ok. Guitarrista. Esto sí que es una banda. Ahora necesitamos el equipo adecuado para un espectáculo. ¿Qué? ¡Foco! Equipo de bombilla. ¡Faro! Vale. ¿Cómo? Equipo adecuado para un espectáculo. ¡Ah, coño! Espérate. ¿Cómo llamo esto? ¿Equipo de sonido? ¡Ah, fuck you! Esto es lo más cercano a Halloween que voy a hacer. No, mentira, Resident Evil 4 también se acerca. Quita. Espero la pista, ¿no? Supongo. ¿Ah? Es que no se me ocurre qué hacer. ¿No te vale esto, tío? ¿El foco este? Mira esto. A ver. Lo que necesitamos es algo para amplificar el sonido. Mira, eso buscaba. ¡Coño! ¡Olé! Ya tenemos otra. 11, ¿no? Bien. Siguiente. Otra más y podré desbloquear más zonas. A ver... la ancianita quiere algo. ¡Me duelen los pies! Pues una silla. Siéntate. ¿What? Por mis pies cansados. Vale. Está bien, está bien. Ah, esta no quiere nada. Cajera. ¿Cajera aquí en medio? Quisiera comprar algo de este puesto, pero no tengo dinero. Voy a darle una hucha. ¿Qué? Un regalo bonito para una bonita dama. ¡Ole! ¿Pero qué? Ha comprado la flor con una hucha. Vale. ¿Cerro del guión? ¡Oh! Estamos ya llegando a zonas nuevas. Por fin dejo la ciudad, joder. Ya me estaba agotando de ella. A ver, puedo volar. Voy a aprovecharlo. ¿Lul y la ciudad de fondo destruida? Existo. ¿Qué clase de zona es esta, colega? ¡No! ¡No puedo bajar! Ah, vale. ¿What? ¿Y esta música, tío? Yo pensaba que era un remix. Bueno, da igual. Oh, Zu. Quiero tener amigos pájaros. Al piste. ¡What! ¡Una semilla! Ah, ya funcionó, bien. Los pájaros. Bien. Me faltan tres, ¿no?
¿Qué te pasa a ti? Nos devuelves la pelota, ten cuidado, no pises el césped del anciano. ¿What? ¿Qué? The fuck? Hostia. ¿Cómo me monto esto? ¡Ajá! ¿Ahora qué? Dale. ¡Fuera de mi jefe! ¿Abuelo inofensivo? Ok. Inofensivo lo que tú digas. Esto da para largo, ¿eh? Espérate que esto es otra zona más. Tengo que ir a la escuela, pero tengo miedo de que Dulce me pegue. ¿What? ¿Dulce me pegue? ¡Ah, este es Dulce! ¿Qué cojones? Espérate. Venga. Toma ahí. Tratando con Dulce. Dulce. Cómo no, era hermano también. ¡Guau! Wow, otra tarde de aquí, tú, para... ¡Joder! ¿Lol? ¿A la madrina? ¿Quieres probar mi último truco? Ah, que esta también quería algo. What the fuck? ¿Cafetería punto y final? Pero bueno. Encima del tintero. ¿Esto qué? ¿Se relaciona todo con la tinta o con la literatura? A ver, voy a intentar resolver todos los problemas de aquí, ¿vale? Que si no después... Ayúdame a ser una estrella del básquetbol. ¡Básquetbol! Pues... pelota de baloncesto. Pero bueno. Ok. Me encanta el básquetbol. Le he dado una pelota y casualmente ha salido una de baloncesto. Venga, vale. Vamos a desbloquear más niveles. Inútilmente, por cierto. What? ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Un dinosaurio? ¿Qué haces? Tío, ¿las estarres para qué sirven? Si igual se vuelve piedra. ¿Pero qué cojones? ¿Que hay un mundo de dinosaurios también aquí? ¿Pero qué dices? Esto mola demasiado. ¡Hala! Jetpack. ¡Ay, señor! Vale. ¿Qué? Le da la F y ha hecho eso. A ver, ¿por aquí hay algo? ¿Qué quieres tú? Esta pieza estará fría para cuando la entregue. Pues te doy un horno. Así no se enfría. Cocina, da igual. Ah. Entrega calentita. Mira, toma la pizza. Dios, qué bueno. A ver. Que hay más problemas. Con mis gafas 3D veo a todos en la pantalla en 3D. No. No, quita. ¿No puedo quitarle las gafas? Mierda. O dáselo otra vez, da igual. En la pantalla 3D. Flux sin miedo.
Madre mía, ya vamos a atascarnos otra vez, ¿verdad? Veo a todos en la pantalla en 3D. No entiendo. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Joder, quieren que ayude a los demás, pero no me especifican lo que quieren. Quisiera que alguien me diera algo romántico como en las películas. Pues... ¿bombones? ¿Bombón? ¡Una bombona! Ah, un bombón solo, ya está. ¿Esto es un bombón? ¿Esto es una tableta de chocolate de toda la vida? ¿Yo corazón Scribblenauts? ¿Y esto? No veo grises. What? Vale. Y ya está. ¡Qué peli más sosa! ¿Esto qué? Ah, vale, que esto es para subir. Vale, yo he subido de la forma complicada. ¡Yes! ¿Quieres probar mi último truco? ¿Qué es esto? Consumir. ¿What the fuck? ¡Eres lo que comes! ¡Adiós! Me ha dado... Ah, espérate. ¡Soy el hombre plátano! Quítate esto, por favor. Das grima. Con esto no sé qué hacer. Luego me encargaré de ti. ¿Tú quieres algo? No, tú eres una buzón de mierda. Paso de tu culo. ¿Tú qué quieres? ¿Enseñar al perro algún truco? A ver, ¿cómo es el disco? Frisbee, ¿no? Friso, frito. Pero es que no sé cómo se escribe en español. ¿Y se escribe boomer? Ah, esto se escribe... Ok, vale, me he puesto. ¿No sirve? Ok. Quita esto. A la papelera, please. A ver si hago limpieza de una vez. De la mochila, que no la uso. Una correa. Yo que sí. ¡Hala! ¡Ya estamos! ¿Qué? ¿Ya? Vamos a hacerlo bien, hombre. Vale. ¿Cómo voy? 8 de 10. Me falta de las gafas 3D y otra cosa. ¿Qué otra cosa me falta? Vamos a mirar. Aunque vaya el triple de lento con esto. A ver, algún cartel o algo, no sé. El de las gafas 3D y otra cosa. ¿No será como lo del pirómano, que tiene dos misiones, el tío? Joder, qué lento voy. Bueno, voy a probar qué le puedo hacer a este tío. ¿Qué te doy? ¿Qué te hago? ¿Qué? Espera. Mierda, no puedo escribir los números, es verdad. Se me olvidaba ese detalle. No sé qué darte, en serio. Aquí sí que estoy en blanco. Vea todo en la pantalla. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué es lo que quieres entonces? No verlos. Espera. ¿No? Pues paso de ti, de momento. Ya me aconsejaréis o buscaré yo la guía o las dos cosas.
acaba con lo viejo, ayuda a mejorar el vecindario. Vale. Me van a meter a carpintero ahora. Es hora de reformar el barrio. Empieza por derribar ese viejo edificio. ¡Dios! ¡Bola de demolición! ¡Mierda! ¡Ay, bo! ¡Que me mato! ¡Ay! Espérate, no. Uy, perdón. Rúa. ¿Elevador o remolque? Joder. Elevadora misma. Monta. ¡Uy, va! ¡Jesús! Tío, en serio no puedo... Oh, my God. Vale. ¡Hostia, espérate! Vamos a hacer fosfatina. Necesitas llenar el vacío con una nueva estructura. Crea un lugar del que disfrutarían los ciudadanos. ¿Cómo? ¿Qué creo? ¡Espera! ¿Esto te vale? Vale. No sirve, pues... Vale, pero voy a esperar la pista, a ver. No, no, quita, quita. A ver... Les gustaría un lugar para ver películas. Ah, vale. Espera, ¿qué? Cine. Teatro, películas. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Queda inaugurado. Di por ahí que ya está abierto el nuevo edificio. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo hago eso? A ver, el zoom. Universitaria. ¡Póster! Uy, la tilde. Va. Vale. Un póster de una peli que ni ha salido. ¿No? ¿O qué? ¿Quién ha generado la Starlight, por cierto? La mujer esta, ¿no? Ok. Me lo como. Qué lentitud ahora, ¿eh? Ya tengo 13. Las mierdas estas que se mueven ralentizan mucho. Vamos a por la otra y se acabó, supongo. Noche de cita. Ayuda al novio en su gran cita. ¿What? Esto pinta bien. El chico tiene una cita especial con su novia. Ayúdale a que todo vaya sobre ruedas. Empieza para ayudarle a estar presentable. ¡Puedo volar! ¡Bien! Ayúdeme a estar guapo. ¿Una pajarita? Ropa. De papel. Sí, hombre. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Por qué me la pongo yo? El arco ha recibido daño. Vale. Pero que no puedo ponérsela, tío. ¿Y si le añado un adjetivo y punto? ¡Llevas una tiara! Ah, muy bien. Va, ok. ¿Para qué te he puesto el adjetivo, tío? Está muy elegante. Pero no puede presentarse sin un buen vehículo. ¿En qué podría llevarla? En un deportivo.
¿No? Supongo. ¿Hablamos de coches? ¡Hala! ¡Guau! Wow, que tiene 5 partes esto. Quedará fascinada con este vehículo, pero ¿va a ir con las manos vacías? Eso decía yo. Daré algo para poder empezar bien la cita. Eso se puede arreglar. Un poco pobre, pero bueno. Es lo típico, pero no es lo que yo usaría. ¿Pero qué? El ruido de la silla. Parece ir estupendamente, pero falta una buena atmósfera. Crea algo para hacer más romántica la cena. Oh, yo sé qué añadirle. Y seguramente también vosotros. Vela. Estira. Vale, un candelabro también habría valido, supongo. ¿Qué es? ¿Qué forma de cantar ha sido esa? ¿Por qué? ¿Por qué salen en la pantalla también? Ah. Dijo que sí, ¿a quién necesitarán en la boda? ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿yo estoy organizando una cita o una boda? Vamos a aclararnos, ¿eh? ¡Sacerdote! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡27 minutos! Me estoy colando. 14, ole. Sigo sin saber cuántas hay en total. Vamos. Sigo pensando que son 100 y pico. Y nada, yo me quedo aquí al lado del colega este que no sé qué darle. Ni hacerle. No, en serio, ¿qué puedo hacerle a este tío? ¿Cómo arreglo su problema? Bueno, ¿qué problema? Porque es que vamos, lo que dice tampoco es que ayude mucho. Con mi gafas 3D ve a todos en la pantalla en 3D. ¿Qué quieres? ¿Que todo esté en la pantalla? ¿Que no ver nada? No lo entiendo. Así que nada. Me quedo al lado de este tío, que no sé qué problema tiene. Y ojalá me digáis algún consejo para ayudarle. No sé ni cómo. Total, ojalá os haya gustado el vídeo, os haya servido de algo por algún casual, muy casual de la vida. Y nos vemos en el próximo. Chao.